Primero agradecerles por su paciencia, por acompañarnos el día de hoy aquí en su edificio. Este es el edificio del Gobierno de la Ciudad de México. Y, por supuesto, también reiterarles el compromiso que tenemos. El INVI, que son todos nuestros compañeros que están aquí, el director, que es el ingeniero Raimundo Collins, y todos nosotros estamos comprometidos con esta tarea. Esta es una de las acciones que está realizando el Gobierno de la Ciudad de México. Esta es una de las maneras de poder nosotros brindar apoyo y establecer lazos de comunicación para estar pendientes de qué pasa con las familias aquí en la ciudad. Estamos entregando pues los créditos. Hoy quiero decirles a nuestros amigos de los medios de comunicación que en el caso de los lotes unifamiliares estamos entregando 75 acciones. 75 acciones que no quiere decir 75 personas, sino 75 familias, porque eso se multiplica en cada una de las tareas. Y estamos de estas 75 acciones entregando casi 10 millones, 9 millones 800 mil pesos. Y en la parte de los edificios, que esto es también muy importante, porque cada una de esas acciones repercute también para muchas de las familias, son 115, lo cual que si hacemos una cuenta rápida podríamos estar hablando de 600, 700 personas simplemente con las acciones de los edificios. Esto que va a permitir reestructurar edificios, rehabilitar, poner en condiciones habitables y mejores cada una de sus viviendas. Hoy vale la pena recordar que solo con estar al corriente en el pago del impuesto predial está operando un seguro de ayuda inmediata, es decir, un apoyo económico inmediato que el Gobierno de la Ciudad de México entregaría, Dios no lo quiera que sucediera un sismo, ya no queremos que haya más sismos, ya es suficiente. Pero hoy esta acción se convierte en algo muy importante, porque miren, les estamos entregando a adultos mayores, estamos entregando a mujeres jefas de familia, estamos entregando a personas jóvenes, estamos entregando a personas con discapacidad, estamos entregando a todos los que, si se tratara de créditos normales, pues sería muy difícil, porque se piden mucho los requisitos. Aquí realmente, ¿qué estamos pidiendo? Nada más su palabra. Estamos entregando créditos prácticamente a la palabra. Este es su instituto, es el Instituto de Vivienda, y nosotros hemos dotado de recursos al instituto, pues, para que siga realizando estas acciones. Son indispensables. Cada viernes estamos haciéndolo. Todos los viernes está así, está lleno, como hoy lo está aquí, hoy 190, y vamos teniendo diferentes. Ya vamos ahora, ¿en cuántas en total, Ray? Ya llevamos 2.285 acciones, más de 300 millones hemos entregado con este tipo de eventos como en el que hoy nos acompañan a nuestros compañeras y compañeros del INVI. Muchas gracias. ¿Cómo me los atendieron a ustedes? Ahí está. Está la respuesta. Parece que los atendieron bien, qué bueno, me da mucho gusto. La verdad es que así ha sido la respuesta en cada una de las ocasiones. Eso me da mucho gusto porque sé que lo están haciendo con entrega, con amor. Ellos y ellas son quienes estuvieron en el primer contacto cuando decidimos dar el apoyo a renta a tantas personas que lo necesitaron, que fueron miles y miles y miles, 24 mil en las acciones concretamente. Ellos fueron los que estuvieron al frente, también han estado en todas estas tareas. Por eso es que saben que se necesita hacer con amor, se necesita hacer con entrega y se necesita hacer con mucho gusto. Hoy estamos dando cuenta de otra acción real. No es rollo, no es discurso, sino estamos aquí para cumplir con esta tarea. La vamos a seguir haciendo, sigamos en contacto, vamos a tener muchas más acciones. Seguimos reponiendo lo que este daño del sismo dejó. Dejó huellas que son imborrables, que van a quedar obviamente en cada uno de nosotros, y huellas en la ciudad. Vamos a ir reponiendo, por eso dijimos que vamos en un proceso de reestructuración de la Ciudad de México, pero se necesita del apoyo de todas y de todos. Muchas gracias a ustedes, no los entretengo más, que les entreguen sus cheques, sus apoyos. Gracias por acompañarnos aquí. Y ya nada más quiero hacer lo que siempre hacemos para nuestros amigos de los medios de comunicación. Dar cuenta de quiénes están aquí, y si me falta alguna delegación, ustedes me dicen, pero primero de los lotes unifamiliares, hoy tenemos acciones para Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Y de los edificios tenemos
Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco también. ¿Verdad que sí? Ok, gracias. Buenas tardes. Que la sigan pasando bien.